destapa un audio de una supuesta conversación entre Juan Orlando Hernández y Ulisa Villanueva. Minutos después del accidente aéreo donde pereció Hilda Hernández, hermana del entonces presidente, en diciembre del año 2017. ¿Aló, mi estimado? ¿Cómo está, doctora? Pues bien, bien. Sí, que estoy llamándole porque estaba un poquito preocupada por esa noticia, esperando que no fuera cierto. Sí, sí, cierto. Fíjese que ahí es donde por eso la llamo, porque necesito que nos ayude para que mande especialista. Yo voy en cabeza. Ya tengo el equipo, sí. Yo ahorita estoy arreglando todo para ir con el equipo. Permítame, presidente, quiero hablar con usted, permítame. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Lo siento mucho, señor presidente, realmente. Y esta noticia es cierta, pues no tiene idea cuánto. Lo siento. Gracias. Y estamos para sentir. Así es, qué terrible noticia. Usted no tiene idea cómo. Estaba pidiéndole a Dios que no fuera cierto, pero bueno, si ya me llama usted. Sí. Estamos organizando un equipo de especialistas ahora para desplazarnos a la escena y verificar todo. Estoy arreglándome yo para que el equipo de identificación humana pueda hacer un trabajo pues lo más eficiente posible y lo más rápido posible. Okay. Ahí me quería yo dar algún par de reflexiones. Una es que la información preliminar que tengo es que buena parte de los cuerpos están calcinados y también hay pedazos de cuerpos por todos lados. Mi hermana había discutido con su esposo y con sus hijos que si algo le pasaba querían que la quemaran. Pero eso podría facilitar más ese trauma tan difícil de ver a estas situaciones. Pero lo otro es que no sabemos qué va a pensar el resto de la tripulación o de los acompañantes. Pero ese es un tema que yo lo quería dejar ahí porque no es fácil manejar eso con la familia, ¿verdad? O cómo se identifica una parte con la otra, ustedes saben. Sí, nosotros vamos a hacer, abogado, un trabajo de identificación y si estuvieran calcinados vamos a tener que hacer ADN para estar seguros de quién es cada persona que esté ahí. Si se pudiera identificar aún al parte, porque se hace un abordaje en varias disciplinas, ¿verdad? Odontología forense es fundamental, así como en este caso genética y antropometría, antropología, y es lo que haríamos. Entonces, vamos a necesitar, sí, la información ante mortem de la odontóloga de su hermana. Si ella tuviera, para que ella me pudiera llevar todas las fichas cuando ya vengamos de regreso. Y si ya nosotros hacemos coincidencia con eso, prácticamente pues podemos acelerar el proceso y establecer qué sucedió, ¿verdad? También. Claro, claro. Entonces, habría que ver cómo está la escena, señor presidente, y así está bien, también es bien difícil para llegar ahí.